¿Cómo has estado, Everardo? Supe que te habían sentado en una silla de ruedas a causa de unos balazos y que estuviste en coma, según me habían informado. Ya me doy cuenta que es cierto, mira que estoy sorprendido. No comparto tu tristeza y tú sabes los motivos. Tenía pensado matarte, pero te prefiero vivo. ¿Dónde están aquellos jefes? ¿De quién fuiste pistolero? Aquel poder. Aquellos nervios de acero que siempre me presumiste, decías que eras el primero. Y vámonos para Hermosillo, Sonora, y arremánguese, pero con la banda del Capiro, la reina. Y a ver, compa Everardo, ¿qué tiene que decirle al comandante? Mire, señor comandante, agradezco su cumplido y las buenas intenciones, pero usted no ha comprendido que aquí de donde me encuentro puedo destrozarlo a tiros. Ese valor del que me habla sabe que aún lo conservo. Hicimos